Bueno, los tránsitos de esta semana quiero aprovechar aquel que acabo de mencionar de la luna negra con Urano que está en Tauro. Pero no quiero hablar específicamente de él, no. Lo que quiero es como añadirle al conocimiento qué significa cuando un planeta se encuentra con nuestro Sol. Claro, hay N posibilidades, no solo que significa cuando se encuentra con el Sol, sino con cualquier otro. Pero como Marte está en Aries, lo vengo diciendo ya directo, pues todos los Aries tienen a Marte encima, sobre todo los que nacieron en los 10 días de la mitad. Cuando el planeta Marte hace conjunción con un planeta, le pone acción. Le dicen, muévase, carajo, ¿qué está haciendo ahí? Y al que más le ponen acción, y al que menos le disgusta, o al que más le disgusta que lo pongan en acción, pues es a Saturno. ¿Por qué? Porque a Saturno no le gusta estar en Aries. Y aquí Aries es muy acelerado, y Saturno en la antigüedad era el planeta más lento de todos. O sea que, en cierta forma, las conjunciones de Marte es para decirle a ese planeta, oiga, muévase, aproveche los temas de esta casa y constrúyase con él. Tauro tiene ahora encima a la luna negra. Quisiera hablar de la luna negra y no de Urano, porque es que Urano va a estar como hasta el 25 de abril del año 2026. ¿Pero qué significa eso? Que si todos los Tauro tienen la luna negra ahora encima, mientras dura allí, y eso va y viene durante un tiempo cortico, pero se mueve a esa velocidad, hay frustraciones, no tengo ni idea de cuáles, en qué sector del zodíaco, que deben aprender a canalizarla. Y la primera frustración es que cuando la luna negra pasa por encima del sol, uno siente como disminuido de energía, porque emocionalmente algo lo está afectando. Yo no tengo ni idea qué los afecte a ustedes. Yo tengo la luna negra en Tauro, como ustedes, pero no nací con ningún planeta en Tauro. No, ese signo está vacío. Pero como lo tengo en la casa 5, entonces tengo que ver en qué negocios o temas de casa 5 la lunita negra me está diciendo que no vaya a meterme a la carrera, porque eso me puede frustrar. Pero la luna negra también son las raíces del conocimiento. La luna negra es la sabiduría ancestral. Es lo que llamo yo nuestro pariente arcaico, nuestro dinosaurio del pasado. Todos esos hábitos instintivos de sobrevivencia que los rige la luna negra a nivel emocional. También ahí habría un buen material para que ustedes sepan cómo no frustrarse tanto por lo que les suceda, especialmente a nivel físico o material. Como la Tierra está en Géminis, le da seguridad a los planetas que estemos en Géminis o que tengamos en Géminis, que nos dice aterricen más, estos logros los pueden obtener. Claro, como la carta es tan personal, una huella digital. Yo no sé qué casa rige a Tauro en la carta de ustedes, pero les pongo mi ejemplo. Si Tauro rige mi casa 5 y ahora la Tierra va a entrar a la casa 6, que es donde yo tengo a Géminis, pues voy a tener más seguridad en todo lo que tenga que ver con la salud, con el trabajo, con la rutina diaria y con la eficiencia. Por eso es que me queda tan difícil cuando hago los consejos astrales como hablar de algo en particular. Un horóscopo no reemplaza una carta astral. Pero bueno, los Géminis, que son dados a la versatilidad y a moverse y a subir y bajar y traer y llevar, la Tierra les da por lo menos más firmeza y solidez para que lo que hagan les dé los resultados que están esperando de acuerdo a la casa donde esté. En mi casa, que es la del trabajo, con respecto al trabajo, pero yo no soy Géminis y tampoco tengo nada que ver con ese signo en cuanto a que no tengo ningún planeta allí. Cáncer no tiene ahora ningún planeta encima suyo, pero como la luna a finales de esta semana entra a Cáncer, todos van a tener al menos, o todo lo que tengamos en Cáncer, con la luna allí. Eso se llama el retorno de la luna mes por mes al signo de ella, porque es el retorno lunar. Yo nací con la luna en Cáncer y a finales de esta semana, como todos los meses, no siempre a finales, la luna vuelve allí. ¿Para qué sirve un retorno lunar? Pues precisamente para renovar todo lo que tenga que ver con la vida de hogar, con las emociones y la casa donde estés. Si es en la casa 7, pues renovar relaciones personales e íntimas, porque la casa 7 es la de la intimidad. Si es en la casa 5, pues para renovar o cortar ciertos cordones umbilicales
o aflojarle o de pronto apretarle un poquito más el cordón umbilical a alguno de los hijos o en el tema de los negocios. La felicidad, que es la rueda de la fortuna, al estar en Leo, está encima del sol de cada uno de ustedes. Pues, ¿qué será la felicidad que Leo va a estar sintiendo? Pues que su imagen salió victoriosa, que los negocios le resultaron, que pudo brillar con su proyecto en la oficina, que los jefes lo tuvieron más en la cuenta, o que él como jefe, no sé, la rueda de la fortuna, la felicidad en Leo siempre tiene que ver con lo que él quiere. ¿Cuál es la felicidad que ustedes quieren tener ahora? Pues básense en ella, porque la rueda de la fortuna es muy variable. Por eso los antiguos romanos, sobre todo, la llamaban la diosa Fortuna, Fortunis, y la representaban vendada, montada en una pelota, porque cuando uno está en una pelota es muy fácil que se caiga, y como está vendado, no sabe a quién le va a caer la suerte. Se dibuja así, o se representa así más bien. Virgo no tiene ningún planeta ahora encima, pero el hecho de que Quirón, que rige a Virgo y que es la llave del éxito, esté en Aries, significa para los Virgo que se acerca un tiempo de reciclaje, de renovación, porque Quirón se está acercando al signo Virgo, y cuando Quirón se le acerca a uno, es como si viniera el cirujano a extirparle lo que está dañado. Por eso es un ciclo de reciclaje, de renovación, en el que puede estar Virgo, y eso es un tiempito largo, pues son 6 o 7 años por delante. Pues yo tengo que hablar de esta semana, especialmente para los nacidos en los primeros 10 días de Virgo. Libra tampoco tiene ningún planeta que le esté haciendo conjunción, pero entonces Venus, que se acaba de ir, uno podría decir, ¿qué le dejó a los Libra las últimas 3 semanas que Venus anduvo haciendo conjunción con ellos? ¿Más alegría? ¿O le llevaron más alegría a otras personas? ¿Se hicieron la cirugía plástica que convenía? ¿Hicieron el negocio que era? No sé, para eso estudia uno, y yo tengo una ventaja sobre ustedes, por lo menos sobre algunos de ustedes, que desde los 14 años estoy haciendo, empecé a escribir el diario de mi vida en unas agendas que pues la venden a final de año, y ahí empecé a notar desde los 14 años lo que iba viviendo. Cuando empecé a estudiar astrología, eso me sirvió muchísimo. Precisamente eso lo rige Mercurio, y Mercurio está ahora en Escorpión. ¿Qué será ustedes, Escorpión, lo que tienen que aprender de ustedes mismos ahora? No sé, pero procuren hacer un diario de lo más importante. Recuerden lo que les ha pasado en la vida y lo que les está sucediendo ahora. Y en un ratito nos vemos.